Desconoce en buena medida que tiene derecho al cobro de determinadas partidas salariales y el Ministerio lo asesora adecuadamente y en un porcentaje muy alto el trabajador recibe una remuneración, acuerda con la empresa el pago de una remuneración superior. Por tanto, lo que estamos planteando es la necesidad de que los trabajadores, cuando se desvinculan de la empresa, efectúen los reclamos aquí en el Ministerio de Trabajo, donde el asesoramiento es gratuito y donde existe un área específica para la atención individual de los reclamos que puedan realizarse por aspectos salariales o de otro tipo. Ministro, ¿cómo vienen trabajando con la ley de responsabilidad penal empresarial, digamos, en la cuota parte que pueden trabajar desde el Ministerio? De la sí, hemos asistido a la bancada del Frente Amplio en los últimos días, hemos tenido un intercambio con los legisladores, de alguna manera dando la opinión del Ministerio de Trabajo desde el punto de vista de lo que es el derecho laboral. Esta es una ley de carácter penal, esto es una cuestión muy importante, ¿verdad? Y por tanto nos pareció conveniente sugerir la participación de connotados penalistas que pueden aportar mucho en este sentido. El resultado fue la creación de una comisión que va a trabajar, yo diría en los plazos más breves posibles, para establecer con precisión el objetivo que se persigue, ¿verdad? Que es castigar al empleador contumaz en la violación de las normas de seguridad. Esto nos parece que es el objetivo, no un aspecto de carácter general, sino algo específico dirigido a aquel que sistemáticamente viola las normas laborales, las normas de seguridad y salud en el trabajo y por tanto genera accidentes que luego dañan gravemente la salud o terminan con la vida del trabajador.